Hola, mis queridas arañitas, bienvenida nuevamente a tu curso gratis. Hoy mostraremos cómo realizar un hermoso collar con muranos, balines. Acá utilizaremos hilo coreano 50 centímetros para un collar corto y ganchos, pico del oro, argollas necesarias para realizar el cierre y acá una hermosa mariposa que utilizaremos, como dije. Comencemos. Comenzaremos con nuestro hilo y vamos a buscar uno de los extremos de nuestro hilo, así. Este hilo vamos a doblar la puntita y vamos a realizar un nudo simple, dejando que la puntita quede solamente un bucle muy muy pequeño para colocar luego un cierre para nuestro hermoso collar. Voy a hacer un nudo sencillo, lo único que hice es dar dos vueltas en vez de una. ¿Listo? Cuando tengamos las dos vueltas vamos a ir apretando de tal forma que no se nos salga este hilo que tenemos aquí, para que nos quede nuestro bucle súper súper chiquitico. Así que vamos poco a poco a cerrarlo, que nos quede chiquitico pero que no se nos salga total. Así vamos apretando poco a poco para que nos quede el tamaño que queremos. Mire, así nos debe quedar nuestro agujerito para poder colocar acá una argollita, que quede bien apretadito. Y para que no se nos vaya a desarmar este nudo, cortamos el hilo que nos sobra. Sí, dejando solo un poquito de hilo, así, y luego sellaremos para que este nudo no se nos desarme. Recuerda que este es un curso gratis para ti, así que aprovecha la oportunidad para aprender nuevos diseños todos los días y así emprender tu propio negocio y empezar a ganar dinero con tus manos. Es tu oportunidad, así que suscríbete a nuestro canal e inscríbete en nuestro curso gratis mediante WhatsApp. Listo, ya sellamos, así que queda perfecto. Mire, genial. Acá es donde colocaremos una argolla y nuestro ganchito de pico del oro. Vamos a dejarlo aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar un segundo nudo, pero dejando una separación como de 10 centímetros. Así que vamos a realizar un nudo simple, un nudo sencillo así, dejando la separación de 10 centímetros para empezar a colocar nuestros abalorios. Así que tomamos la medida. Por aquí está bien y así les debe quedar. De nudo a nudo, 10 centímetros de separación. Así, perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el otro extremo de nuestra puntita y vamos a quemarla para que los abalorios puedan entrar con facilidad. Así que debemos quemar bastante y así nos queda muy finito estilo aguja. Puedes cortar la parte más gruesa, así. Y ahora colocaremos todos los abalorios que te gustaría colocar a tu hermoso diseño. Acá estoy colocando uno de los balines dorados, hermoso. Y ahora tenemos un murano súper brillante. Tú también puedes utilizar Swarovski, que brilla bastante y lo cual se ve muy elegante. Luego de este murano de color naranja, vamos a colocar nuevamente un balín. Lo llevamos hacia el final, hacia donde está el nudo, así. Y para que no se nos mueva de ese lugar, vamos a realizar otro nudo, dejándolo bien pegadito al último balín para que no se nos mueva de ese lugar a la hora de colocarnos nuestro collar. Así que vamos a subir nuestro nudo poco a poco hacia arriba para que quede ajustadito hacia el último balín. Por aquí, apretamos fuerte. ¿Listo? Miren cómo nos queda. Hermoso, ¿verdad? Muy bien. Así les debe quedar a ustedes. Ahora lo que vamos a hacer es un segundo nudo. En esta ocasión dejaremos un espacio como de 5 a 6 centímetros, dependiendo del largo. Vamos a hacerlo por aquí, como unos 6 centímetros estará bien. Apretamos y ahora seguimos colocando los abalorios. En esta ocasión voy a colocar de nudo a nudo 6 centímetros y empezaré a colocar balín, murano, vamos a colocar como unos 3 muranos. Y luego un balín. Así, aquí tenemos dos muranos, el tercero, luego coloco un balín y vamos a colocar nuestro hermoso dije. Repetimos, un balín, tres muranos, aquí lo tenemos, poco a poco voy colocando uno cada uno, luego termino con un balín. ¿Listo? Así tenemos la mitad de nuestro collar. Para que no se nos muevan nuestros abalorios, hacemos el mismo procedimiento, un nudo bien pegadito al último balín.
Apretamos fuerte, fuerte para que no se nos mueva y así nos debe quedar. Hermoso, ¿verdad? Para que nuestro dije nos quedara de esta forma, le coloqué una argollita en la parte de arriba donde introduje nuestro hilo. Ahora repitamos los mismos pasos. Dejamos 6 centímetros de espacio, realizamos un segundo nudo, por aquí está bien, y vamos a colocar lo mismo que hicimos en el lado izquierdo. Un balín, un murano y un balín. Así que vamos a apretar. Listo, por aquí está bien. Y tomo el extremo de esta puntita que tiene la puntita finita y coloco un balín, un murano y un balín. Listo, cuando termine, realizamos un segundo nudo bien pegadito al último balín para que este no se nos mueva, para que de extremo a extremo nos quede exactamente igual. Listo, así nos debe quedar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar este extremo y vamos a realizar el mismo nudo que hicimos al principio, doblando la punta para que nos quede un agujerito para colocar nuestra argolla para el cierre. Así que damos vueltas, luego realizamos un nudo simple y sencillo para que nuestro agujerito quede perfecto. Así, un nudo sencillo. Apretamos, llevándolo hacia arriba, dejando el mismo espacio de lado y lado. Recuerda que si quieres hacer alguna pregunta, tienes alguna duda, puedes hacerla mediante WhatsApp. Te dejaré el número tanto en la descripción de este video como también a lo largo de este video y al final, para que puedas escribirme y así inscribirte en nuestro curso gratis, donde tendrás asesoría totalmente gratuita y recibirás todas las clases para que estés atenta a ellas. Acá, este hilo que me sobra también lo vamos a cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Así. Recuerda que debes quemar con la llama de color azul para que no les quede negro y quede un trabajo impecable. Muy bien. ¿Listo? Bueno, así les debe quedar a ustedes. Un agujerito de extremo a extremo. Luego, aquí en este agujerito, lo colocaremos una argollita para luego colocar el cierre. Miren que aquí tenemos dos argollitas. Abrí una, coloqué una adentro y luego en la que he abierto vamos a colocar el agujerito de nuestro hilo y luego con nuestras pinzas vamos a cerrarla. Cerramos muy bien para que no tengamos ningún accidente en el futuro. Así que nos queda así en este extremo, dos argollitas. En el otro extremo lo que vamos a hacer es colocar una argollita y nuestro ganchito pico del oro. Miren cómo queda hermoso. Lo colocaremos acá en este agujerito y cerramos muy bien para que no tengamos accidente y no se nos vaya a desarmar. Cuando terminemos de cerrar, listo, ya hemos terminado nuestro hermoso collar. Fácil, rápido y hermoso. A mí me encantó. Apretamos bien y ahora vamos a intentar cerrar nuestro collar con nuestro pico del oro. Así nos debe quedar. Mire, perfecto. Recuerden que si quieres hacer este hermoso modelo, pero con otros tipos de abalorios, también lo puedes hacer. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, lo puedes hacer mediante nuestro WhatsApp y también aquí en la parte de abajo del video puedes dejar tu comentario. Y así cerramos nuestro hermoso collar, súper sencillo y que hoy día está muy a la moda. ¿Qué les parece? Si te ha gustado, no olvides regalarme un me gusta y compartir esta clase en tus redes sociales. También te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en una próxima clase.